Vean qué bonita se ve. Y eso que apenas estamos comenzando. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es repetir la vuelta de abajo. Luego haremos esta que acabamos de hacer. Aquí ya terminé con los tres pilares. Entonces vamos a subir con tres cadenas. Y aquí mismo vamos a hacer el siguiente pilar. Y luego el siguiente pilar. Bien, y ahora nos toca hacer la cadenita de separación. Igual vamos a terminar con nuestros tres pilares. Vamos a hacer la cadenita. Y nos vamos a ir aquí arriba de nuestro abanico y ahí vamos a hacer lo que hicimos en la primera vuelta. Es un pilar, dos cadenitas, otro pilar, dos cadenitas, un tercer pilar, dos cadenitas y hacemos el cuarto pilar. En la vuelta que sigue vamos a trabajar en medio de estos pilares aquí con el abanico de cuatro pilares, dos cadenas y cuatro pilares cadena y hacemos los tres pilares. Vean qué bonito, me encanta esta. Lástima que aquí no va a lucir tanto como con un color liso. Aquí hago mi cadena y empiezo a hacer los tres pilares que siguen. 1 2 y 3. Las voy a dejar para que avancen un poco en el tamaño que a ustedes más les guste. En la vuelta siguiente no olviden aquí arriba va el abanico cuando terminen esa vuelta del abanico, vuelven a poner esta, esta vuelta de los cuatro pilares, separados de dos cadenitas. Siempre con una cadenita para separar entre los pilares y el abanico. Pilar, dos cadenitas, pilar, nuevamente dos cadenas, un pilar, dos cadenitas, el pilar. Después de esto, cadena y empezamos con los tres pilarcitos. Ok, entonces vamos a avanzar un poquito. Vean qué bonita. Mañana van a ver, se los voy a enseñar en el día. Para que vean qué bonito luce, chicas. Se ve súper padre. Me encanta, miren, bien bonita. El número de vueltas que ustedes elijan, de todas maneras va a lucir bien bonito. Porque ya aparece un chalequito corto. Si lo quieren hacer más largo, como un bolerito se va viendo ya. le tenemos que dar vapor ok para que la puntada pues luzca bastante Ahí está miren qué bonita largo yo me voy a quedar y aquí ya marqué para enseñarles que puse la segunda bolita y en total de vueltas ya trabajé para mi falda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y ahí está el separador aquí lo puse y aquí empecé mi bolita 2 Ahora lo que voy a hacer, ya nada más aquí voy a cortar mi hilito, me voy a quedar con los abanicos así, sin ningún otro detalle aquí abajo. Voy a cortar mi hilito. Como voy a trabajar toda la orillita, pero lo voy a empezar primero al cuello. Si no quieren cortar aquí, bueno, lo dejan aquí y podemos empezar a trabajar pilares hacia arriba. Y nos vamos hacia el cuello con pilares o punto abajo. Pero si el cuello les quedó pequeño, primero trabajen el punto abajo en el cuello. Y luego pilares acá. O solamente desde aquí. Aquí va a ir el cordón o el, el, la cinta, y listón. Y entonces podemos trabajar solamente aquí. Donde vayamos a ponerle broches o unos botoncitos aquí en el frente. Bien, aquí en el frente. Hay muchas opciones. Esto de aquí, pues como ya tenemos tres pilares de cada lado, así se ve bonito. Y entonces aquí podemos cortar el hilo. O nos vamos todos con pilares. Llegamos aquí al último pilar rodeamos el cuello, nos venimos para acá y regresamos y terminamos de este lado. Eso lo trabajamos en el en la pieza pasada. Aquí vamos a pasar el hilo por aquí, por este lacito último y ahí lo vamos a perder, a disimular. Bueno, como yo voy a trabajar desde aquí, me voy a ir aquí. Voy a ir trabajando pilares, 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 rodeo el cuello por acá, por acá y voy a terminar aquí, solamente ahí. Entonces tomamos nuestro hilito nos vamos a ir por aquí. Ahí están los tres pilares de la orilla de las casitas. Déjenme volteo para ver si se ve mejor. Miren, aquí están los tres pilares. Bueno, vamos a tomar aquí. Hay como un huequito del pilar que está aquí, que es su base. Ahí me voy a conectar y voy a subir con tres cadenitas. Aquí tengo el hilito que voy a ir pisando y voy a poner en medio, en la pancita del pilar, otro pilar y arriba aquí en la base que está la conexión voy a poner otro me voy a ir así para arriba aquí está otro pilar bueno es su pancita la mitad tomando los dos hilitos y luego aquí está la base sin poner demasiado ni tan poquitos que esto se nos vaya a reducir o a quedar muy muy este pues empieza a ser así como chinito todo esto nos vamos a ir así hasta llegar a este pilar que está en la orilla que vamos a tomar la cadenita la 3 o la primera de allá arriba Bien, entonces voy a seguir hasta aquí. Con el pilar 1 a la mitad del pilar, uno arriba y uno abajo del pilar. Voy terminando y vamos a hacer el pilar aquí en este pilarcito que está en la orilla. Primero aquí a la mitad del pilar. Ahora vamos a buscar la tercera cadenita, aquí se ve como un hilito por ahí voy a meterme y ahí voy a poner el pilar. Bien, ahí ya terminé. Ya los pilares que van hacia allá. Ahora si volteamos así, miren, aquí está lo que nos va a quedar. Vamos a ir rodeando hasta llegar al otro lado. Aquí vamos a subir para que el pilar nos quede en la orillita. Este hilito vamos a aprovechar para pisarlo. Así que vamos a subir con tres cadenas. Este ya va a ser los pilar que van a quedar en el cuello. Okay, entonces vamos a poner aquí a la mitad del pilar un pilar, así como en su pancita. Y nos seguimos acá, ahí está el hilito o la cadenita donde pusimos el último pilar así. Ahí vamos a poner el otro, son tres, uno aquí en la orilla, uno en medio y uno en la base. Y ya nos seguimos aquí, se ven como unos hilitos arriba de cada pilar como una cadenita, en esa nos vamos a conectar o directo hasta abajo en todo el pilar. Miren, les marco con un gancho más pequeño para que vean, aquí se le ve esta como cadenita, arriba de cada pilar, esa es la que vamos a ir tomando y vamos a ir pisando el hilito. Así que aquí está, meto ahí el gancho y voy entretejiendo el hilito. Bien, ahí nos queda así, miren. Lazamos y vamos a ir por cada espacio. A menos que se quieran reducir alguno, podemos hacerlo con un gancho más pequeño. Todo esto del cuello para que reduzca un poquito o cerrar dos juntos. Yo lo voy a hacer en la parte donde está esto. Las cadenitas, ahorita la vamos a hacer aquí juntas. Vamos a ir así hasta llegar uno antes. Bien, aquí nos vamos por arriba. A tomar el cilito y quizás tantito sienta como que se abre, pero ya conforme van tejiendo, miren, queda perfecto. ¿Ven? Aunque lijarle, queda bonito. Entonces vamos a continuar así. Y aquí ya vamos a llegar. Miren, aquí está este y aquí está uno y uno que ¿ok? este ya lo hice entonces voy a tomar este lo voy a hacer y no lo voy a cerrar tomo el siguiente y ahí ya nada más estaría cerrando uno junto tomo los dos y ahí los cierro bien ajustadito estilito es el que venimos pisando desde acá desde acá así que ya lo puedo cortar y así voy a hacer en cada parte de aquí voy a cerrar miren aquí está otra vez cierro estos dos juntos Acá tomo otra vez estos dos y los cierro juntos. Y acá tenemos el otro y lo cierro junto. Y voy a terminar así toda la vuelta, miren, así nos va a quedar. Nos vamos a ir por todo el cuello, todo el cuello, vamos a llegar aquí. Y aquí las voy a ver para que hagamos lo mismo en la cadenita que está aquí arriba de este pilar. Esta de aquí. Ahí vamos a hacer el último pilar, pero aquí sí vamos a tomar hasta aquí arribita para que no vaya a quedar Jalado y ya nos seguimos hasta acá y vamos a terminar aquí. Bien ahí. Vamos a llegar aquí a la orillita y vamos a hacer el último pilar. Ese lo vamos a tomar directo aquí en la tercera cadenita para que no se vaya a jalar. Bien ahí está en la tercera cadenita. Todo nuestro cuello ya nos quedó. Y ahora vamos a atravesar así nuestra pieza para empezar a hacer los pilares hacia allá. Aquí vamos a empezar con nuestro primer pilar con tres cadenitas. Bien, ahí está nuestro pilar y ahora vamos a hacer uno aquí en la pancita del pilar que está en la orilla. Y el otro en la base, en esta parte de aquí. Y así lo vamos a ir haciendo hasta llegar aquí al final. Vamos a hacer dos vueltas de punto bajo una nos va a ir quedando por el revés y vamos a terminar regresándonos por el derecho bien voy a terminar aquí aquí en la pancita la mitad entro y hago mi pilar vamos a ajustar para que no quede muy aguado y aquí en la base volvemos a poner pilar lo mismo que hemos estado haciendo cuando subimos y empezamos esta vuelta Nuevamente aquí está un pilar, me atravieso aquí a la mitad de su pancita y en la base voy a poner otro. Termino y las veo aquí. Nosotros empezamos arriba, miren, aquí está donde están los pilares. Entonces aquí vamos a terminar ahí. Bien, aquí está nuestra de casitas, vamos a terminar aquí. Entonces mi último pilar va a ser aquí, en la base. Para si quiero atar el cordón, pues que no me estorbe esto que llegue por aquí o el listón. Ahora vamos a regresarnos con punto bajo. Vamos a hacer una cadena y vamos a girar con mucho cuidado porque no vamos a poner ningún aumento. Si al caso en el cuello quieren reducir alguno, toda esta vuelta nos va a quedar al revés y vamos a venir de regreso con, a, al derecho, igual punto bajo para fijar y dejar nuestros pilares que no se nos vayan a poner deformes cuando la usemos o la usen las nenas. Y el punto bajo va a fijar bien la orilla. Bien, así me estoy yendo un punto bajo en cada punto bajo. Sin disminuir, aumentar ni nada. Quiero llegar a la esquina porque en la esquina vamos a poner para la curvita, para girar, no podemos solamente hacer uno porque entonces Ahí se nos puede como doblar. Bien, vamos aquí por el revés. Estoy aquí. Aquí va a estar el pilar. Miren, todavía aquí estoy haciendo uno y me falta aquí. En este pilar que está aquí. Aquí voy a poner uno. Voy a poner dos. Y pongo tres. Y si bien conforme los voy poniendo solito se va como haciendo para allá. Bien, ahí está como la curvita. Ahora sí. En este pilar que está aquí paradito, a la mitad de su pancita pongo uno y ya me sigo aquí en todas las cadenitas que tengo. Esto ya es del cuello. Si ustedes quieren por ahí comerse alguno, en esta y la vuelta de regreso está bien. Para comernos algún punto les enseño ahora llegando a esta parte cómo lo podríamos hacer. Igual lo pueden hacer en en esa parte de las cadenitas. Miren, aquí está, arriba. Entonces, por aquí lo podemos hacer una disminución de esta manera. Aquí está el punto. Entonces, vamos a deshacer este, vamos a tomar este y en el siguiente lo tomamos también y tenemos tres en el gancho y lo cerramos juntos. Y ya me sigo. Llegando otra vez a esta parte, puedo hacer lo mismo. Voy a terminar la vuelta. Yo voy a terminar de este lado y voy a regresar, miren, nos vamos a ir todo 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 hasta llegar aquí. Llegando aquí a este último, cuidado que va a ser en la última cadenita de aquí. Nos regresamos igual con cadena y punto bajo, para que nos quede por el derecho esa vuelta de punto bajo. Okay, eso es lo que vamos a hacer ahorita, miren. Ahí va, pero estaba quedando por el revés. Bien, ya hice mi último punto bajo aquí en la tercera cadenita es importante que aquí no olviden poner los tres que van en, en el pilar que está aquí, en la cadenita última de aquí de la esquina, tres puntos bajos. Aquí ya nada más voy a hacer cadena y giramos. Nos vamos por el derecho. Y vamos a hacer punto bajo en cada punto bajo. Aquí voy a iniciar con el de la orilla. Perdón, tengo bien chueco aquí. De esta manera. Y ahí vamos a terminar del otro lado de esta parte. Nos vamos a girar todo alrededor. Por la parte de aquí que pusimos los tres, ya no vamos a poner tres. Vamos a ir un punto bajo sobre los puntos bajos anteriores. Así. Y nos va a quedar bien derechito y más fijo los pilares. Porque esto los vamos a ocupar también como un ojalito para el botón. Le vamos a poner botones chiquitos, medianos, de madera, del color que ustedes tengan. Del que más les guste. Este color es un poquito oscuro bien difícil de trabajar espero que, que se haya apreciado bien y así nos va a ir quedando miren vamos a llegar aquí a la esquina para que vean cómo me voy a ir atravesando ahí Cantan, miren. y los 200 gramos no nos los vamos a terminar a menos que le hagamos más larguita la manga yo voy a trabajar una manga y ahorita vamos a revisar para mostrarles cómo lo vamos a hacer lo podemos hacer eh, como hemos hecho los anteriores, con punto bajo, con pilares. En este caso le podemos poner la puntada de la faldita. Puntos bajos, sin comerme ninguno. Bien, aquí ya estamos llegando aquí al frente y no voy a poner los tres. Me voy a ir solamente con uno por cada punto bajo mire aquí ya me subo menos que ustedes tejan te muy muy apretado entonces en la mera esquina pueden poner uno más pero no es necesario mire nos vamos así todo punto bajo y ya nos queda así la, la curvita ok y le vamos a dar vaporcito para que se acomode perfecto ay qué lata con este hilo Miren aquí está separado un hilito seguido me pasa. Vamos trabajando y el hilito se separa. Y si no lo corrijo que lo tome bien, me jala el gancho. Entonces voy a terminar. Ya no voy a hacer ningún cierre junto como estuvimos aquí en esta parte cerrando los dos juntos. Ya no, ya me voy a ir así hasta terminar. Ok, pasando del otro lado, nos va a quedar igual que aquí. Y ya venimos colocándole nuestros botoncitos. De este lado. Lo vamos a poner así. Y ahí vamos a poner los botoncitos. Así o así. No sé cómo. Si es niño o niña, cambia. Y ya aquí va a ir el, el listón, cordón. Si lo quieren poner para hacer moño o nada más que esté fijo, lo cosemos por aquí atrás en estos tres pilares. Pero lo pasamos. Es importante darle vapor para que esto quede bien bonito. No le den demasiado que le vaya a quedar muy aguado esta parte. Vamos ahora a trabajarle las mangas. Yo ya le he colocado los botoncitos. Ocupé cuatro de este palo de rosa. Es una linda florecita. Y bueno, aquí está la manga que yo trabajé una con cuatro vueltas. Igual con dos vueltas se ve muy bonito. Ahorita que nosotros empezamos a trabajar, se las enseño con dos vueltitas. Y verán qué bella se ve. Igual que si le pusieran seis vueltas. Ok, entonces eso vamos a trabajar ahora. En la parte de arriba del hombro nos quedó un abanico. Este, aquí arriba bien arriba del hombro y en la parte baja, aquí bajito el brazo nos quedaron los el grupito de los pilares. Todavía no le doy vapor. Ahí lo notan un poquito apretada la puntada, así que finalizando ya el proyecto, le daré vapor en toda esta parte, todo todo para que se vea bien bonito y vamos a esconder nuestros hilitos. Nuestro cuello ahí está, ahí está la espalda con el espacio suficiente para las nenas. Y bueno, espero que les quede de 6, 7 años. Está perfecto. Con una lanita más gordita y un gancho más grande alcanzan tallas más grandes. Bueno, vamos a empezar con nuestra manguita. Por aquí tengo todavía de los 200 gramos la segunda bolita. Nos vamos a ir aquí debajo y los tres pilares que tenemos aquí debajo son los primeros que vamos a tejer. Vamos a dejar un trocito de hilo para después irla pisando. Ahí están los tres pilares. Voy a entrar al primero. Uno, dos y tres. En esta tercer cadenita es donde yo voy a cerrar mi vuelta. En el siguiente pilar vuelvo a hacer otro pilar. Van dos pilares. En el tercer pilar de los que pusimos aquí debajito del brazo, vamos a poner el tercer pilar. Ahí está el hilito que lo voy a ir pisando. Aquí voy a hacer mi cadenita. Aquí arriba recuerden, vamos a cerrar. Cuando tengamos la cadenita, esto ya lo voy a soltar mejor para perderlo, porque aquí va a haber una separación. Voy a hacer mi cadenita de separación y aquí está esto, donde poníamos los aumentos. Bien, ahí vamos a poner el abanico. Un pilar, dos cadenitas, otro pilar, dos cadenitas, un tercer pilar, dos cadenitas. Y vamos a poner otro pilar. Lo mismo que tenemos en la manga anterior vamos a hacer aquí. Vamos a observar nuestra manga y tenemos 1 2 3 4 5 abanicos, ¿bien? Dos aquí, dos aquí, cuatro y este cinco. Entonces vamos a colocar estos dos aquí. Llevamos el primero, hacemos la cadena y vamos a contar. 1 Aquí se ve el espacio de esta cadenita, no sobre el pilar, sino en el espacio. 1 2 y aquí en el tercero ponemos el primer pilar. Aquí está la cadenita, pongo el segundo pilar. La siguiente cadenita, sin dejar espacios, pongo el tercer pilar. Bien, ahí llevamos el grupito 1, el abanico, y el grupito 2. Vamos a hacer una cadenita y vamos otra vez a contar un espacio, dos espacios, y en este tercer espacio vamos a poner nuestro abanico. Un pilar. Dos cadenitas, segundo pilar. Dos cadenitas, tercer pilar. Y vamos a poner el cuarto con dos cadenitas de separación. Aquí nos toca hacer una cadena. Y volvemos a contar. Uno, dos, tres. Perdón. Uno, dos, tres aquí. Ahí va el primer pilar. En la siguiente cadenita, otro pilar. En el siguiente espacio pongo el siguiente, ya tengo los tres, vuelvo a contar, uno, dos, y aquí empiezo a poner el siguiente abanico. Vamos a poner nuestra pieza así, y ahí están los pilares que están debajo del brazo, los acomodamos, y este abanico que está aquí es el que va a quedar sobre el hombro, bien, y este es el que va a quedar bajo el brazo, y tenemos un abanico y dos abanicos. Después de este. Vamos a trabajar como si fuese espejo, vamos a voltear y vamos a hacer lo mismo que tenemos de este lado acá. Vamos primero a terminar este abanico. Dos cadenas y en la misma cadena vamos a poner los tres pilares, separados de dos cadenas. Dos cadenas y aquí pongo y ya tengo los cuatro pilares. Ahora cadena, voy a ayudarme doblando un poquito. Que es el mismo número de pilares que tenemos aquí, acá atrás. Entonces me ayudo y empiezo 1, 2 y 3. Aquí voy a poner el primer pilar. En la cadena que sigue el siguiente. Y aquí el tercero. Voy a hacer mi cadenita. a si me pasó. Mi cadena. Vamos a doblar. Y ahí está el grupito sobre el grupito de atrás. Ahora vamos a hacer el abanico. Vamos a contar 1, 2 y 3 aquí. Los cuatro pilares separados de dos cadenas. Si les quedó muy ancha la manga, háganlo con gancho más pequeño, del 3 por ejemplo. Dos cadenas de separación y ponemos el último pilar. Cadena de separación y nos toca el grupito de pilares. Vamos a doblar. Ahí están los pilares. Todavía nos falta un abanico y ya cerramos en la tercer cadena uno dos y tres uno dos tres cadenita contamos a ver déjenme doblar porque nos toca en el espacio este huequito que está aquí entonces los espacios aquí van a ser uno dos tres nos vamos al cuarto no pasa nada aquí brincarnos uno más Aquí nos toca pilar, dos cadenas, pilar, dos cadenitas, pilar, dos cadenitas y el último pilar, cuatro. Hacemos nuestra cadena de separación y vamos a cerrar la vuelta aquí en el tercer pilar. Bien, y ahí está acomodado. Bien, aquí solamente fue un poquito que nos recorrimos acá, que si sí, no pasa nada, no se nota para nada. Lo pueden hacer más acá o como quieran, pero no, no pasa nada. Ahí está. Bien, ya está el que va sobre el hombro, los dos pilares, el abanico, dos pilares, el abanico y acá los pilares. Ok, ahí está. Vamos ahora a hacer la segunda vuelta. Va a ser, ya saben, los pilares sobre los pilares. Subimos con tres cadenas y aquí vamos a cerrar la vuelta. Arriba del siguiente pilar, un pilar. En el siguiente pilar, otro pilar. Cadenita. Y ahora en medio de esto vamos a colocar nuestro abanico. Con cuatro pilares. Uno, dos, tres y el número cuatro. Ahora vamos a hacer dos cadenitas de separación. Y aquí mismo los cuatro pilares. Uno, dos, tres y cuatro. Así vamos a trabajar toda la vuelta, pilares sobre pilares y el abanico así. Cadenita y nos toca los tres pilares. Voy a terminar la vuelta para que ustedes vean qué bonito se ve también con dos. Yo dudaba dejarlo así. Porque me había gustado. Tres pilares. Cadenita. Y ahora sigo con el abanico. Vamos a terminar la vuelta deslizándonos aquí. Miren, ya acabé mi vuelta. Con dos vueltitas. Vean qué bonito se ve. A mí me gustó muchísimo así. Así que ustedes ya toman su decisión. Ok, miren. Bello, bello. Me encanta este bordito. Pero bueno, vamos a hacer dos vueltas más para que luzca como este. No tiene vapor, chicas, por eso lo ven así todo tiesecito. Le vamos a dar vaporcito y con nuestra manita le vamos a ayudar a asimilar para que esto se vea bien suavecito y no vaya a quedar así tiesecito. ¿okay? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer las dos vueltas que acabamos de hacer. La del principio, de los cuatro pilares separados con dos cadenas, y la de los tres pilares sobre los tres pilares. Entonces aquí yo ya cerré mi vuelta deslizándome en la tercera cadenita. Voy a subir con las tres cadenas y aquí voy a cerrar mi vuelta. Lo mismo para la vuelta siguiente y la última. Ahí están mis tres pilares. Igual vamos a separar con una cadenita y vamos aquí arriba del abanico y ahí vamos a poner nuestro pilar. Dos cadenitas. Otro pilar. Dos cadenitas. Otro pilar, van tres. Cadenita, dos cadenitas. Estuve haciendo una, no, dos cadenitas. Y pilar, ya que tengamos los cuatro, volvemos a hacer la cadena. Y arriba del pilar vamos a poner pilar. En que sigue otro pilar. En la vuelta que sigue, los pilares van a seguir siendo los pilares y sobre... Estos cuatro, aquí en medio vamos a poner el abanico. Cuatro pilares, dos cadenitas y cuatro pilares, como este. Y ya aquí nos prendemos para cerrar la vuelta en esta y en la siguiente lo mismo. Cortamos nuestro hilito y el resultado será esta manguita. ¿okay? Le vamos a dar vaporcito, escondemos los hilitos que por ahí tengamos. No mucho vapor para que no quede tan aguadita. Miren, así nos va a quedar de bella. Ya nada más vamos a poner el... El listón por aquí, como les digo, lo pueden pasar y hacer moñito aquí en el frente. Y si no quieren moñito, lo cosen, lo pasan hasta aquí. Recortan el listón y lo pegan aquí con unas puntaditas. Lo mismo acá. Y solo quedará decorativo. Pero si lo quieren con un cordoncito, bueno, tomamos el gancho y vamos a hacer unas cadenitas. Perdón. Perdón, vamos a hacer unas cadenitas. Así nada más, del tamaño. Toda larga, larga, larga. En la punta le pueden poner una cuenta o un pomponcito. Así todas, todas las se siguen y la van metiendo por aquí. Igual la dejan larga para hacer un moñito. Igual le pueden poner un pomponcito en la punta. Eso ya también les he enseñado con los deditos, dos o tres deditos, hacer un pompón. Con dos quedaría perfecto para este de tamaño. Y aquí, dejando un pedacito, atamos o cosemos el pomponcito de las dos puntas. Primero ponemos uno, lo pasamos y al finalizar ya en la punta le cosemos el otro. Para que lo puedan pasar con facilidad. Así las cadenitas. Que les queden apretaditas, bonitas. De esa manera hacen su cordón. Ok, yo voy a buscar por arriba. Parece que tengo eh, un palo de rosa. Porque no es rosa rosa. Es como palo de rosa. Entonces terminaré aquí. Terminaré aquí y regresamos. Esta y una vuelta más y ya regreso. Para finalizar, despedirnos y ya ustedes van a ver cómo nos quedó. Aquí que nos tocaba. Listo. Pilar, dos cadenitas. Pilar, dos cadenitas. Volvemos a poner un tercer pilar. Oh, dos cadenitas. Uy, se me hizo como un nudito. Está quedando bellísima, amigas. Me encanta este material porque está muy suavecito. Creo que el problema con los hilitos es este gancho. Miren, ya les había yo comentado que compré algunos aquí en esta tienda de que es roja. Y vean, tienen esto un súper gancho y eso me me molesta mucho al trabajar porque se atora mucho en el hilo, en el material y me jala, como que no me deja avanzar. Yo les recomiendo mucho estos, que son más romitos de aquí de la punta, miren. Son muy diferentes y esos esos son muy fáciles para tejer, porque se va uno recio recio. Estos creo porque son más económicos, pero no todos salen malos, pero estos sí me salieron pésimos. Siento que me manean. Porque tengo otros que me han salido muy buenos, muy buenos. Ah, pues tengo uno de este del dos y medio, muy, muy viejito. Muy, muy viejito es este. Y miren, su bol bolita está romita, de arriba. Eso, esa, y esta no, este es un pi picote que tiene. Un súper gancho. Entonces eso voy a hacer, voy a terminar esto y la que sigue y venimos chicas para despedirnos. Espero que puedan conseguirse este material por si ustedes andan ahí en el centro. En Puebla también hay este hilo porque yo he visitado Puebla para ir a buscar estos hilos. En Veracruz me parece que también hay una tienda. Hay varias direcciones, si les interesa dejen un mensaje y con gusto yo se las paso por aquí en, en el canal o se las paso en el Facebook, ¿ok? Es bellísimo, mira, me encanta este hilo. Quiero ver si me alcanza, porque tengo varias bolitas para hacernos algo para nosotras, porque me encantó. Y hay varios matizados, un azul que había muy bonito también. No lo compré, pero quiero ir por otros. El gris también es bellísimo. Listo, ya lo tengo terminado. Y aquí en esta parte le cosí el listoncito. No le ajusté, pero ustedes pueden ligeramente ajustarle para que se acinture. No demasiado, porque puede este, jalar. Y, y este les puede molestar a las nenas. Pero si quieren también su moñito, igual lo dejan largo. Y aquí le hacen su moño. Yo así nada más con unas puntaditas ahí. Volteé hacia adentro la parte del listón para que aquí me quede el bordo. Y listo. Ahí se lo pasé. Y miren, luce bien bonito. Ya está terminado. Ya le di vaporcito para que tenga esta caída bien suave. Ahí está nuestra manguita. Preciosa. El cuello terminado, los botones. Acá está nuestra otra manga. Y vamos a dar por terminado nuestro tutorial. Espero que les guste. Dedito arriba, chicas, si fue así, déjenme un comentario, es importante para mí. Yo les contestaré a todas con mucho gusto. Dudas, este, cualquier sugerencia, con mucho gusto yo responderé. Y bueno, ahí está ya nuestra chaquetita, blusita. ¿De qué le ven cara? como de blusa, como de un chalequito. Espero que les sirva 6 a 7 años. Gracias chicas, fue todo.